Y hablábamos todo, no siempre de fútbol. Llegan mensajes de aliento a Leo Messi tras la dura derrota ante Arabia. Que la pasábamos bien, nos divertíamos, disfrutábamos lo que hacíamos. Y es que uno de sus rivales en este mundial y un histórico de las Copas del Mundo han enviado sendos mensajes a la pulga. Que sí, que lo recuerdo tan siempre ahí. Hablar de Lothar Matthau es hablar de toda una leyenda de los mundiales, de Alemania y del fútbol en general. El centrocampista es considerado por muchos como el mejor jugador en la historia del país germano, teniendo tras de sí un palmarés envidiable con Mundial y Copa de Europa incluidos. Ahora bien, un récord del exjugador estaría muy cerca de romperse por ni más ni menos que Leo Messi. A Messi le veo muy bien, mucho mejor en la selección Argentina que en París. Está como más protagonista del juego y por eso Argentina es uno de los candidatos, decía Matthaus en una entrevista para Olé. Matthaus disputó 5 ediciones del Mundial, quedando subcampeón en España 82 y México 86, pero tocando la gloria en Italia 90. En las 5 participaciones, el centrocampista logró acumular 25 partidos, siendo el récord absoluto de partidos jugados por un mismo jugador en la competición. Si alguien tiene que romper mi récord, me encantaría que fuera Messi, afirmaba el alemán sobre la posibilidad de que Leo Messi jugara 7 partidos en la Copa del Mundo, rompiendo su récord de partidos jugados. Por tanto, estas son las palabras de Lothar Matthaus. Vamos ahora a hablar de un jugador de Croacia que también ha dejado un maravilloso mensaje sobre Leo Messi. Andrés Camarí está a punto de disfrutar de su segunda experiencia mundialista después de la de Rusia 2018, donde formó parte de la plantilla que logró alcanzar la final, un papel que el atacante del Hoffenheim considera que puede repetir en Qatar 2022, donde destaca sobre todo a Leo Messi, a pesar de que considera favorito a Brasil. Está claro que el 95% de los futbolistas son conscientes de que Messi es el mejor que ha pisado un campo de fútbol. No volverán a ser nadie así y por eso lo apoyo. Pero en mis cálculos creo que el campeón será Brasil, aseveró el delantero. Kramarić forma parte del elenco de experimentados jugadores croatas y ahora se adapta a la llegada de otros jóvenes futbolistas que propician la renovación del equipo. Por tanto, estos son los apoyos que está recibiendo la pulga en estos primeros días de Mundial. Y ya para acabar, vamos a hablar de otro mensaje, en este caso el que ha dejado ante la prensa el portugués Cristiano Ronaldo. El portugués Cristiano Ronaldo asegura que estará contento si su carrera terminara hoy, pero admite entre risas que ganar el Mundial de Qatar con Portugal sería divertido. Si me preguntan si terminara mi carrera hoy, ¿estaría contento? Obviamente sí, no podría pedir más, sería injusto, pero un pequeño Mundial sería divertido, dijo Cristiano entre risas en una entrevista con la FIFA. En cuanto al Mundial, el astro portugués dijo que es una competición extremadamente difícil, pero que el equipo está preparado. Sobre si Portugal es una de las favoritas, Cristiano Ronaldo, de 37 años, recordó que el fútbol es dinámico. Todo puede pasar, como ocurrió en 2016, cuando la selección portuguesa ganó la Eurocopa de Francia. Este año tampoco éramos candidatos y llegamos a la final y ganamos. Candidatos, favoritos, eso para mí es relativo. Depende del punto de vista de cada persona. En mi opinión, Portugal tiene grandes posibilidades de llegar muy lejos en esta competición, apuntó.